Entonces aquí estamos en San Carlos, el capital departamental de Río San Juan. Sí. Y estamos con la compañera Salvadora Antonia Gutiérrez López, que es la madre del compañero Marlon José Requenes López, ¿verdad? Sí. Y Marlon fue teniente, ¿verdad? Entonces, Salvadora, quizás nos puede hablar un poco de ¿qué fue su experiencia de ese terrible día del 12 de julio de 2018? Pues esa fue una experiencia dolorosa, ¿verdad? Porque eso nos tomó de sorpresa. Nosotros nunca esperábamos eso. Sabíamos que estaba él ahí, pero no sabíamos que iba a pasar eso. Toda madre siempre uno está pidiéndole a Dios por su hijo, porque las cosas sean diferentes para sus hijos. Pero ese día fue una sorpresa que nunca se me va a olvidar eso. Ese es un dolor ese dolor siempre está ahí. Nunca esperamos que iban a ir a hacer esa gran barbarie ahí. Porque eso que hicieron ahí, eso fue una barbaridad. Ese día yo me acuerdo que me dijeron, se metieron llegaron a Morrito, dice, a la marcha, que iba a una marcha a Morrito. Porque nosotros como madre siempre le estamos preguntando a los hijos. Él habló conmigo como 20 minutos antes de que pasara eso. Pero él no me quiso decir que iba a ir a la marcha. Yo me di cuenta por otro lado. Y entonces yo me puse a pensar y oí en esa casa propiamente estaban diciendo. Entonces yo mandé a preguntar, sí, me dice, se metieron a Morrito y están volando balas, ¿cómo? Le digo, ahí está mi hijo. Entonces yo comencé a pedirle a Dios que no pasara, que no trascendiera más. Pero pasó. Pasó que se metieron mucha gente, ¿verdad? ¿Y a qué hora ese día se dio cuenta usted de...? Como a las 3 de la tarde. ¿Del ataque o del...? Del ataque. Nos dimos cuenta que iban camionetas y camiones llenos. En ese momento ya estaban saliendo en las redes y todo eso, porque parece, no se sabe cómo también ahí nomás salieron en las redes eso. Seguro alguien estaban ahí viendo y eso ya estaba saliendo por las redes. Y a mí me decían, no, si no es no es Marlon, no ninguno de ellos. Pero no me querían decir, pero yo sabía que ella me dijo estaba muerto. Un presentimiento de madre. Sí, así me comentó. Exacto. Claudia. Sí, uno presiente cuando... Y me decían mis hijas, no mamá, si no es él. No es él, dicen que él está solo herido, pero les digo yo, no, mi hijo no está herido, mi hijo ya lo mataron. Porque uno presiente, como madre uno presiente, y eso yo lo venía presintiendo desde hace mucho tiempo. Yo aunque le pedí a Dios por él, que me lo guardara y que lo protegiera, pero siempre está esa intuición ahí. Yo creo que él tenía presentimiento que algo iba a pasar. Porque él me decía, mire mamá, pase lo que pase, usted no se aflija. Usted no se aflija, no eche a morir, no se eche a morir. Y a la esposa le había dicho de que si a él le pasaba algo, que no le quitara el amor a sus hijos hacia mí. Que siempre los niños vinieran aquí a la casa y que fuera igual como que si él estaba. Que nunca me dejara sola, le dijo. Y seguro él presentía eso porque a mí muchas oraciones me mandaba por teléfono. Él me hablaba de Dios por teléfono y él me decía, hay una palabra donde dice que el Señor abrirá camino y habrá agua en los sequedales y digo yo, cuando ellos murieron, ellos fueron los que abrieron camino para que
los tranques se quitaran de ahí donde estaban. Porque fue muriendo, mire, a ellos los estaban enterrando. A ellos los estaban enterrando y ellos estaban, los tranques se estaban quitando. Solo esperaron hacer eso ahí para que se quitaran los tranques. Sí. Pero ellos fueron, sí, sabemos, yo le digo a esas personas que llegaron ahí, porque ellos saben que ellos son, que de Dios van a tener su recompensa. Dios, como él mismo me dijo, Dios tarda, pero no olvida, ¿no? Sí. Solamente agarrados de la mano de Dios podemos superar un poco eso, pero eso siempre, ellos siempre están en nuestros corazones. Mi hijo siempre está en mi corazón. Y yo siempre, todos los 12 de cada mes, yo me estoy acordando de él. Y sí, eso es lo que me ha ayudado a mí también, estar en los caminos de Dios. Buscar la paz con Dios, que Dios quite todo resentimiento de mi corazón. Yo lo que le puedo decir a todos los que llegaron ahí, mataron a mi hijo, yo no sé quiénes fueron, yo solo sé que llegó esa turba de gente ahí. Yo les puedo decir, yo los puedo ver y decirle que se arrepientan y busquen a Dios y van a saber que con Dios hay salvación. ¿Y usted siente que el proceso de reconciliación que se inició en gran parte con la ley de amnistía, usted siente que eso le ha ayudado a asimilar el asesinato de su hijo? Ese proceso de reconciliación. Sí, cuando hablamos de reconciliación, hablamos también de reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios para que Dios esté en el proceso con uno. Porque sin Dios no somos nada. Siempre tenemos que poner todas las cosas en manos de Dios. Y de Dios miramos la recompensa. Sí. A mí no me gusta decir los nombres. Bueno, ese me lo reservo, pero yo sé quiénes fueron los que llegaron ahí. Y hay testigos clave que dijeron quiénes fueron. Sí. Mire, uno en el momento uno se siente indignado, pero en el proceso Dios va cambiando nuestro corazón y va ayudándolo a salir adelante. Yo en el momento yo me sentía que yo deseaba agarrar una arma también e irme. Porque es doloroso que le quiten a sus hijos a uno. Y mi hijo era único varón. No tengo más hijos varones. Ese es un dolor grande para mí. Como que me estaban arrancando mi corazón. Si ellos no tienen corazón, nosotros somos humanos también. Porque los derechos humanos, ellos hablan y hablan de los derechos humanos. Y los derechos humanos para nosotros no están. Nosotros también somos madres que nos quitaron a nuestros hijos y de nosotros nunca se acordaron. Los derechos humanos, ellos dicen ser derechos humanos, pero no están con toda la humanidad que han necesitado en ese momento. Solo les diría a esa gente que se arrepientan, que busquen de Dios y que dejen el odio, que se quiten todo ese odio que tienen en su corazón y que busquen la paz, que con Dios es más fácil todas las cosas.